Chicos, vamos a empezar con un problema de matemáticas. We're going to start with the fractions and math problems. Okay? I'm going to start talking in English first, then we'll convert into Spanish, okay? So now we have the problem saying, Sam will buy 3.5 feet of wood today. Yesterday, he bought 2 1/3 of wood. How much wood is 2 1/2 plus 2 1/3. No. Vamos a en español. Sam va a comprar 3 pies y medio de madera el día de hoy. Ayer, él compró 2 1/3 de madera. ¿Cuánta madera es? 3 enteros y 1/2 y 2 enteros y 1/3. O 3 pies, 1/2, mejor dicho, más 2 pies, 1/3. Let's see the operation. Vamos a ver la operación. 3.5 plus 2 1/3. First of all, we're going to find a common denominator, multiplying 3 times 2. 3 times 2 is 6. And we find that 6 as a common denominator, we bring 6 down here. Now, we divide 3 into 6, which is 2 times. And 2 times goes 1. 2 times 1 is 2. Okay, now let's go with the next one. 2 goes into 6 3 times. 3 times goes, multiplying 3 times 1 is 3. So therefore, we got 3 over 6 and 2 over 6. So we bring down the common denominator as 6. And we add 3 and 2 is 5. So therefore, 5 over 6 is our result. Then we add the feet of 3 and 2, which is 5. 3 plus 2 is 5. So therefore, it's 5 feet and 5 over 6 left. Okay. Now, vamos en español. 3 pies y medio más 2 pies y 1/3. Esto nos da el resultado de 5 pies y 5 sextos. Veamos la operación. Necesitamos encontrar el común denominador de estos dos números. Y multiplicamos 3 por 2, son 6. Entonces el 6 lo bajamos como común denominador. Bien, ahora dividimos 3 entre el 6. Nos cabe dos veces. 2 por 1 son 2. Muy bien. Ahora continuamos. El 2 en el 6 cabe 3 veces. 3 por 1 son 3. Bajamos nuestro común denominador, ¿ok? Y sumamos 3 más 2 son 5. Ahora vemos que necesitamos sumar los pies de los enteros, ¿verdad? 3 y 2 son 5. Nuestro resultado sería 5 pies, 5 sextos como resultado de esta operación. Ahorita vamos a empezar con las preguntas. ¿Okay?